Salón Acme nació a partir de que nos reunimos un grupo de amigos. Y empezó como una necesidad. Hace 3 años era muy árida la escena, sobre todo las oportunidades para los artistas jóvenes. Y creemos que lo que le hace falta a México, más allá de nosotros desarrollar nuestros proyectos, es desarrollar una plataforma para el artista. Empezamos a pensar como en un formato de un espacio de exhibición donde se pudiéramos recibir obras de artistas que no necesariamente estuvieran consolidados. Entonces quisimos, digamos, simplificar un poco de qué se trata el arte y simplemente darle la oportunidad a esas personas que tienen algo que decir y que simplemente pues no hay todavía tantas oportunidades, ¿no? Nosotros hacemos la convocatoria abierta unos meses antes de la exposición. Donde lo que pedimos es que manden de 1 a 3 propuestas con libertad absoluta en cuanto a temática, en cuanto a disciplina. A veces salen obras que creemos que son mejores, que no nos mostraron o están en su selección, sino están en su portafolio. Una vez que se reciben las propuestas y que cierra la convocatoria, tenemos una reunión con el Consejo Curatorial. Nos sentamos con ellos, presentamos una por una de las propuestas y se hace un filtro final de entre 40 y 50 artistas, que son los que se seleccionan porque es el espacio que tenemos. Que son nuestras oficinas, que normalmente pues hay gente trabajando en escritorios todos los días. Y en este caso vaciamos las oficinas por completo y metemos la obra de arte que se tiene que adaptar un poco al espacio. A raíz de la primera emisión decidimos tener un estado invitado como para ir cubriendo distintas áreas del país donde se está produciendo. Y de alguna forma traerlo a la ciudad y traerlo a un foco que, y a esta plataforma que hemos estado creando. Pero sin embargo, para nosotros era igual de importante una segunda parte, que es la parte de los coleccionistas. Para que realmente el arte en México tenga pues, ese impulso, esa nalgada, para que realmente se pueda exponenciar y llegarle a todo el mundo, ¿no? Mostrando propuestas interesantes, fuéramos accesibles para este nuevo mundo de gente joven que le gusta el arte, que va a exposiciones. El arte debe de ser para todos, el arte debe de ser una forma de manifestarse, de expresarse y de plasmar temas sociales, económicos, ambientales o estéticos.